Bueno, fin de año, fin de ya ciclos de cierres de años precisamente, escolares, personales, y por supuesto aparecen también los balances, las premiaciones, lo destacado del año 2023. Y en esta oportunidad vamos a hablar también de los profesores, de la educación, que también tienen su reconocimiento, porque claro, sabemos que hacen un trabajo importante y que es fundamental para el desarrollo también de nuestro país. Por eso queremos hablar con Catalina Carrasco, coordinadora del Global Teacher Prize Chile, para que nos hable precisamente de esta nominación, pero también premiación por primera vez de un profesor técnico profesional, que habla también de cómo está tomando fuerza cada vez más lo técnico profesional en nuestro país, pero en contexto, para que nos hables precisamente de este premio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Luis, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Contentos, y con cierres de ciclo me imagino que para ustedes también cada vez se hace más difícil generar estos espacios, porque sin duda cada vez son más los profesores que se han destacado y que intentan dar mucho más. Bueno, siempre ha sido así, pero hoy día más que nunca hemos visto profesores que intentan dar mucho más para poder enseñar, educar y acompañar a sus estudiantes. Así es. Mira, en realidad por la misma razón te diría que no se hace más difícil. El Global Teacher Prize Chile, que es este premio que impulsa Elige Educar, ya va en su octava versión. Y uno tendería a pensar que justamente en 8 años llegaría un momento en el que se agotaría la búsqueda de profesores, profesoras y educadoras destacados, ¿cierto? Y la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, el lema de este año, el mensaje fuerza, fue que un gran profesor puede estar en cualquier parte. Y los 6 finalistas que tuvimos este año lo demostraron con creces. Tuvimos representantes de la región metropolitana, tuvimos representantes de la región de Tarapacá, tuvimos representantes de la región de la Araucanía, donde pertenece Marcelo Cofré, que es el ganador, y representantes de la región de Aysén. Y eso demuestra justamente que los grandes profes están ahí haciendo cambios y transformaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Claro, así que muy contentos en este balance que tú mencionas de fin de año, muy felices por poder seguir visibilizando la labor de los profes en Chile. Claro, yo lo decía, se hace más difícil elegir el ganador también en medio de toda la gran cantidad hoy día de profesores que intentan dar mucho más por sus estudiantes. Pero también es interesante el ganador, precisamente, que estamos ahí también revisando algunas imágenes del trabajo que él hace, porque reivindica también el trabajo de los profesores técnicos profesionales, para que nos cuentes un poquitito eso, porque hoy día también nuestro país está necesitando más técnicos que profesionales. Así es, así es. El caso de Marcelo Cofré es muy bonito, es muy potente, es muy interesante. Como bien dices tú, ha pasado de manera histórica que la educación técnico-profesional ha sido menos visibilizada que la educación científico-humanista. Y Marcelo Cofré es un profesor que imparte la asignatura de mecánica automotriz en el Liceo Pueblo Nuevo de Temuco. Lleva 17 años enseñando esta asignatura con un enfoque muy pensado en la comunidad. Su objetivo es poder preparar a sus estudiantes para que sean capaces de servir a la comunidad a través de las herramientas que aprenden en mecánica automotriz, y que puedan arreglar autos y que puedan emprender a partir de eso. Entonces es muy bonito que él hoy día represente a todos esos docentes que están en el área técnico-profesional enseñando distintas disciplinas. Y es más, hace poco, la semana pasada, luego de revelarse que Marcelo era el ganador de esta versión, fue invitado al Ministerio de Educación, al área de la Secretaría de Educación Técnico Profesional, y lo invitaron a ser parte del Consejo Técnico Profesional del Mineduc. Y eso también nos pone muy felices desde Elige Educar, porque esto empieza a agarrar mucho más fuerza. Es decir, los profes ya no solamente son visibilizados en el aula, sino que también tienen la oportunidad de incidir en espacios de política pública, y eso nos parece tremendamente potente. Sí, sin duda. Él, claro, se entusiasma obviamente con llevar esta formación que él tuvo en un taller mecánico a precisamente el colegio, el liceo en el cual él estudió. Luego también trabaja en un instituto importante de nuestro país, también conectando con la realidad actual también de los mecánicos, de lo último en tecnología, y eso lo va llevando a los establecimientos. Y no es menor que esto también esté destacado dentro de por lo menos 2.500 profesores de todo el país que se han postulado, pero además también lo que significa la matrícula en los colegios técnico profesionales, que por lo menos en tercer y cuarto medio aborda más o menos el 40% de la matrícula, y en este 40% es más o menos el 60% de los estudiantes que decide continuar una carrera superior, universitaria, pero estamos hablando que también tenemos un 40% de estudiantes que se queda con esta formación, inicia sus talleres o la formación en la cual ellos tienen. Entonces hay un importante apoyo desde ahí también. Justamente, no lo podrías haber dicho de mejor manera. Como te decía Marcelo y tantos otros profesores que hoy día están ejerciendo educación técnico profesional, entregan esas herramientas para dotar a los estudiantes de competencias que les sirvan para entrar de manera más inmediata en el mundo laboral, lo que también se valora bastante actualmente. Sí, y bueno, yo creo que la persona que lo puede explicar con más propiedad es el mismo Marcelo, ¿no? Sí, claro, que ya se conectó con nosotros. Marcelo Cofré está con nosotros, el ganador de este Global Teacher Prize Chile 2023. Ya lo tenemos precisamente conectado. ¿Cómo estás? ¡Felicidades, profe! Hola, hola. Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo estás? Buenos días a todos, disculpen, ¿no? No, vamos a mejorar el audio ahí, profe. Ahí vamos, ahí hay unos arreglos de mecánica que le vamos a hacer para ahí mejorar también esa conexión, para poder conocer también cómo se está abordando la educación técnico-profesional en nuestro país, la importancia que tiene precisamente este premio para incentivar a los profesores. Me imagino también que estos 2.500 docentes que postularon, Catalina, van también motivándose a que también su trabajo, más allá de ser destacado o no con este premio, sea reconocido también, sobre todo en lugares apartados de las grandes urbes. Exactamente, exactamente. Y ese es el corazón del premio, del reconocimiento. Mostrar a la ciudadanía que el rol docente cumple una función fundamental en nuestra sociedad, y que los mismos docentes puedan darse cuenta de ello, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en donde los profesores y profesoras y educadoras muchas veces no se dan cuenta de todo lo que realmente inciden en la vida de sus estudiantes y de sus comunidades. Entonces, que exista este reconocimiento ayuda justamente a también trabajar en reafirmar el autoestima profesional de los docentes de nuestro país. Voy a citar acá a Verónica Cabezas, que es la directora ejecutiva de Elige Educar. Ella menciona que ojalá algún día no sea necesario que exista Elige Educar y que exista el GTP Chile, partiendo desde la base que ya la valoración profesional docente ocurra de manera natural en nuestro país. Y en efecto, ese es un sueño muy bonito, ¿no? Pero mientras no ocurra, creo que es muy necesario nutrir estos espacios de visibilización docente. Es más, Marcelo, nosotros ya lo conocíamos porque el año pasado él también participó, ahí después si Marcelo les quieres contar de eso, él participó en otro reconocimiento que tiene Elige Educar, que se llama Elige Innovar, y que está enfocado en grupos de profesores y otros profesionales de la educación de distintos liceos y escuelas del territorio nacional, que están haciendo proyectos de innovación a largo plazo, ¿no? Sí. Y eso también muestra lo que los profesores son capaces de hacer en un trabajo interdisciplinario con otros actores de la comunidad y con los mismos estudiantes, por supuesto. Sí, claro. Marcelo, ahí movimos unos fusibles, ahí cambiamos algunos fusibles también, le cambiamos el aceite al motor para ver si podemos ahora escucharte bien y felicitarte precisamente por este reconocimiento. Ocaoca, no sé, ¿me escuchan bien o no? Sí, ahí sí, Marcelo. Ah, okay. Para que nos cuentes cómo te tomaste también esta nominación, pero también, obviamente, el premio. Sí, la verdad, muy contento, muy emocionado con el premio, con el recibimiento de los estudiantes acá en Temuco. Fue espectacular, la verdad, nunca me lo esperé. Muchas muestras de cariño en la calle, hoy día paso caminando, y muchos ex estudiantes que me cruzo, me saludan, colegas, profesores, he tenido la oportunidad de compartir con muchos también y están muy contentos por el reconocimiento. Es un desafío, la verdad que para mí es un desafío como docente, como hoy en día parte de este reconocimiento, poder motivar. Estoy muy contento de haber recibido y ver la opción de ver cómo aportar más a la educación, no solo desde mi liceo, sino que ahora a lo mejor en un contexto más amplio. Muchas cosas nuevas se vienen. Sí, Marcelo, preguntarte, bueno, aquí y lo hablábamos también con respecto a lo que pasa con la educación técnico profesional junto a Catalina, pero también hay un reconocimiento hacia hoy día los mecánicos finalmente, que ya no son los mismos mecánicos de antes. Hoy día uno siempre encuentra un mecánico, o mayormente encuentra mecánicos honestos, mecánicos obviamente que son derechos, porque también han tenido una formación profesional, a diferencia tal vez de lo que era antes, pero qué importante eso, me imagino que es parte de lo que tú le transmites también a tus estudiantes, la honestidad, la transparencia a la hora de enfrentar algo, un rubro que muchas veces es cuestionado. Sí, mira, se escucha mucho, de repente en las noticias se resalta mucho el tema, todo esto de gente que mal usa sus conocimientos, ya, pero hoy en día nosotros trabajamos la transversabilidad de los aprendizajes con los estudiantes, no solamente en lo que es contenido, sino como dices tú, la honestidad, la proactividad, la motivación, el autoperfeccionamiento, que ellos vayan buscando instancias donde se vayan desarrollando profesionalmente en un ámbito también relacionado con la sociedad. Y es ahí donde Cata mencionaba, desde Elige Innovar tuvimos la gran dicha de representar también al colegio con un proyecto interdisciplinario que trabajamos articulado con la administración, con el equipo directivo del colegio, que nos permite acercarnos a la sociedad y que vean los chicos lo que pueden aportar en base a los conocimientos que ya tienen con estudiantes de tercero, cuarto medio, y no solamente de mecánica, sino que también de otros niveles, como niños de básica. El año pasado teníamos un estudiante de octavo que formaba parte del equipo de mecánicos en acción y era muy potente porque con eso a él lo logramos retener en el sistema educativo. Sí, es importante ese punto, a motivarlos también a hacer lo que les gusta, y hoy día en un mercado que crece cada vez más, donde cuesta mucho encontrar también un espacio en un mecánico porque están obviamente bastante con harta pega, pero quiero preguntarte también por el rol de la mujer. Vemos ahí en algunas imágenes también a niñas que se están sumando a la mecánica, y fíjate que hay también una división entre los mecánicos y las mujeres también. Muchas mujeres también se sienten poco apoyadas por sus mecánicos y necesitan también de repente que más mujeres estén con sus talleres porque le entregan mayor confianza también. ¿Cómo está eso? Mira, yo te puedo contar mi experiencia en lo personal. Yo entré al 2006 a trabajar en el colegio y desde el 2006 yo teníamos estudiantes, pero una, dos estudiantes damas, y nos costaba poder insertarlas al mundo laboral, porque hablábamos con talleres y no, es que no tengo las instalaciones, que me complica. Entonces era complicado, pero se ha ido abriendo este mundo, se han ido abriendo horizontes, las mismas niñas que han ido egresando han ido abriendo puertas. Ya, y hoy en día tenemos alrededor de proyectar este año salieron 10 niñas y todas ya están en su centro de práctica. Y eso se ha generado, ¿por qué? Porque se han generado redes, porque tenemos grandes representantes, damas que han salido y que hoy en día son jefas de servicio, que son maestras dentro de los talleres. Entonces eso nos ha ido abriendo puertas. Y yo creo que la brecha se ha ido cortando. Si vemos el porcentaje de damas que están egresando hoy día y lo que proyectamos para el próximo año tenemos 26 de nuestras estudiantes que eligieron la especialidad de mecánica. Sí, y eso es porque se ha visto reflejado el trabajo, como te digo, en inserción laboral, en oportunidades, y ellos lo han visualizado y las familias también han valorado ese aprendizaje. Tengo niñas, por ejemplo, ahí está mi Antonia, está haciendo práctica en Estuardo Hermano. Bueno. Feliz Lanto. Y en Estuardo Hermano, la jefe de talleres es exalumna nuestra, es Carles Roja. Entonces, eso es significativo y, como te digo, el trabajo ha sido importante, pero se está logrando, se está avanzando a pasos agigantados, al menos en mi institución educacional, el Liceo Politécnico. Sí, y por ejemplo está el caso de Valesca Murales, que creó el primer taller solo de mujeres en la región de la Araucanía, o sea, dando muestra de que obviamente hay espacios para todos, para todas, y obviamente, vuelvo a insistir, las mujeres muchas veces se sienten pasadas a llevar por sus mecánicos porque dan por hecho que ellas no conocen de mecánica, o está este prejuicio, no, que las mujeres no saben nada de mecánica, entonces muchas veces sienten que las pueden estar engañando, y la llegada de mujeres también a los talleres les da mayor seguridad. ¿Cuáles son los desafíos, Marcelo, para el 2024, precisamente ahora que ya tienes este premio? Los desafíos, como te comentaba antes, bueno, estoy llamado a ser parte del Consejo Asesor de Educación Técnico Profesional del Ministerio. Entonces, para mí el primer desafío es conocer bien la normativa, conocer más liceos técnico profesionales, conocer de cierto modo también las demandas de alguna otra instancia para tener una idea más macro. Porque siempre yo estoy hablando del contexto del que yo vivo, pero no es el contexto de todos. Claro. Entonces, para poder ser un aporte a este consejo, se tiene que conocer más. Elige Educar nos ha dado unas grandes oportunidades a través del Global Teacher Prize, de conocer a otros colegas, de pertenecer a otros grupos donde podemos conversar de educación, y eso ya es una gran puerta. También el Elige Innovar o otras competencias que se impulsan desde el ministerio, como World Skill, que es una competencia de habilidades técnicas donde también interactuamos con otros colegas de educación TP, y ahí vamos viendo cada uno sus realidades, y la idea es elaborar ideas, fuerzas en conjunto para poder ser realmente un aporte a este consejo asesor. Sí, y Marcelo, y con respecto al tema de estas brechas, de estas diferencias, sabemos que hay situaciones complicadas en cada establecimiento en lo económico. ¿Cómo está el tema de la infraestructura también? Porque sabemos que hoy día la mecánica ha cambiado mucho. Hoy día casi todo se hace a través de un computador, a través de herramientas. Ya no está el mecánico de oído ahí, que ahí con un chicle y un elástico arregla todo, sino que todo hoy día se ha profesionalizado y todo está a través de estas máquinas que tienen sus costos. ¿Cómo están los establecimientos precisamente que imparten mecánica, el tuyo, con respecto a la tecnología? Con respecto a la tecnología, bueno, hay normativas, hay decretos que nos exigen tener ciertos implementos, maquinaria, y los colegios deberían estar cumpliendo. Si se cumple la normativa, los colegios no deberían tener carencia en cuanto a lo que es implementación. Sí, obviamente hay que ir actualizándose en el contexto de que vamos a tener que hoy día ya no hablar de, a lo mejor, de inyección electrónica, tanto diésel como de gasolina, sino que también vamos a tener que hablar de lo que es electromovilidad. Y ahí ya hay que ajustar de cierto modo en el área mecánica todo lo que son los requerimientos o los contenidos que hay que abordar. Y así yo creo que todas las áreas han ido avanzando a pasos agigantados, y hay que ir viendo qué es lo que está hoy día emergente para poder ir implementando. Pero el decreto, yo he visto de varias especialidades, sobre todo las especialidades que tengo afín, y está bien actualizado en cuanto a lo que tenemos que tener. Y también está la posibilidad, por cierto, de los dual, que hay tecnología que de repente no está dentro de los establecimientos, pero sí a través de la modalidad dual, donde los estudiantes salen a hacer pasantías o prácticas estando en el periodo lectivo de clases, pueden suplir de cierto modo esas necesidades. Qué bueno. Sabemos que hay brechas, obviamente, que hay que cubrir, Marcelo. Y Catalina, a propósito de eso, las brechas que hay que ir cubriendo en materia de educación también para el trabajo de los profesores, a propósito de las herramientas. Sabemos que hoy día los profesores, sobre todo de educación pública, tienen que ser muy creativos, no solamente para poder llegar y enseñar de buena manera, sino que también para poder enseñar con lo que tienen, lo poco que tienen, y ocupar eficientemente precisamente esas carencias. ¿Cuáles son los desafíos para el 2024, para los profesores también? Es una pregunta bien potente esa, Luis. Bueno, yo creo que en efecto hay hartos desafíos que tienen que ver justamente con poder dotar a los profesores y profesoras de más y mejores herramientas para el desempeño de su trabajo. Y ahí quiero destacar muchísimo la buena relación que hemos tenido con el gobierno y con el Ministerio de Educación en particular, que han acogido muy bien distintas iniciativas que provienen de Elige Educar, el mismo GTP Chile, el mismo hecho de que Marcelo forme parte del Consejo Asesor actualmente de Educación Técnico Profesional, habla de la necesidad de conocer de primera fuente cuáles son las necesidades y los requerimientos de los docentes en Chile. Así que creo que el gran desafío tiene que ver con eso también, con poder seguir insertando desde Elige Educar y los distintos proyectos e iniciativas a los profesores en la agenda pública, para que puedan tener contacto directo con tomadores de decisión que sepan qué es lo que se necesita en las comunidades educativas. Sí, Catalina, queremos agradecerte, por supuesto, por estar con nosotros. Vamos a estar atentos a cómo se vaya desarrollando precisamente ya el 2024. Y Marcelo, por supuesto, reiterarte las felicitaciones y el agradecimiento también por estar motivando a nuestros jóvenes a iniciar una carrera tal vez técnico, una carrera profesional, pero además también poder tener esa independencia económica, a salir de cuarto de medio y no caer, obviamente, en situaciones que sabemos cómo hoy día está afectando a la juventud, sobre todo el tema de las drogas, las delincuencias. Así que gracias por ese trabajo y felicidades nuevamente. No, gracias a ustedes por los espacios que nos dan para poder transmitir estos mensajes que son significativos, que sin duda la gente escucha y que da oportunidad a nuestros estudiantes al momento de que se valora lo que están haciendo, lo que están aprendiendo y el aporte que pueden ser para la sociedad. Ya, ahí estamos contigo. Ahí estamos conectados también. Gracias por estar acá. 9:31 minutos. Estamos también